Seguimos recorriendo el mercado y ahora estamos en El Vagón, este lugar que ya hace 26 años, desde 1994, trabajando, y esta vez en un lugar nuevo. Exactamente, en un muy buen lugar, con muy buena gente, con un grupo humano excelente. La verdad que hace poquito que abrimos, pero hemos recibido buena aceptación. Nicolás, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen desde El Vagón en este lugar? Sí, nosotros hace 26 años que nos especializamos únicamente en pollo. Tenemos pollo a la parrilla y sus guarniciones, obviamente, ¿no? Con ensaladas y todo lo demás. Pero únicamente nos especializamos en pollo a la parrilla. ¿Cuál es el beneficio de estar en este lugar en el mercado? El beneficio generalmente es el grupo humano que hay acá adentro, es muy bueno. Nos dan todo, tenemos, la verdad, muchos beneficios. Gracias a José María, a Luli, a todos los que están acá, a los concesionarios, que la verdad, increíble la aceptación. Buen equipo de trabajo. Muy buen equipo de trabajo. ¿Una recomendación de la casa? El pollo, sí, el pollo a la parrilla con el chimichurri nuestro, que es tradicional, hace 26 años que lo venimos promocionando. Seguimos recorriendo el mercado y encontramos un lugar para degustar muy ricas cervezas. Agosto es una de las marcas, ¿no? Sí, somos Cervecería Artesanal Agosto. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas que tienen aquí en el mercado? Nosotros tenemos 4 estilos de cerveza, una Pale Ale, una Red Ale, una Brown y una cerveza de trigo o Weissbier. En este momento, además, contamos con, en una de nuestras canillas, una IPA, American IPA, que es de otros cerveceros artesanales de Santa Fe, que se llama Cerveza Medieval. ¿Todos productos santafesinos? Todos de acá, exactamente. Y acompañados también por una rica picada especial también, con algunos productos de Santa Fe. Son productos dentro de los que son productos de mi tierra, que son todos productores de la provincia de Santa Fe. Los salamines, el queso, aceitunas. Eso es básicamente lo que tienen las picaditas. Seguimos recorriendo el mercado, esta vez en el almacén de quesos con Gabriel. Yo quiero preguntarte acerca de estos productos de mi tierra. ¿Qué es este emblema que ustedes llevan adelante? Ese es un emblema que salió a partir del Ministerio de la Producción, de todas las empresas santafesinas que se unieron y que trabajan en conjunto. Y entonces se le puso ese nombre, como darle de empujo a lo que es la pyme de santafesina. ¿Cómo reacciona la gente ante la posibilidad de ayudar a su gente a consumir productos de su tierra? Esa fue una de las primeras preguntas, ¿viste? Porque la gente está muy acostumbrada a las marcas grandes y la verdad que la gente respondió muy bien, muy contenta de que sea santafesino, como que está más arraigado el tema de Santa Fe y de ser santafesino. Gabriel, se ven también productos de delicatessen que sirven para consumir uno, pero también para regalar y quedar bien y decir, esto es de Santa Fe. Sí, la verdad que eso también se regala muchísimo. Tenemos lo que es delicatessen, por ahí tenemos muchas cosas de la oficina, pero también de los lugares de origen, cosas de Mendoza, de San Juan, de Catamarca, que generalmente donde se produce la fruta o el insumo, el producto o la materia prima, es donde se logran los mejores productos. Bien, acá veo, por ejemplo, corazones de alcauciles, berenjenas al escabeche, hay una variedad increíble de productos. Todo lo que es pastas de tomate, de berenjena, de aceituna, todo lo que es dulce, ajo agridulce, repollito de Bruselas, berenjena en escabeche, ¿no? Cantidad impresionante. ¿Y en quesos qué encontramos? En queso tenemos mucha variedad, más o menos hoy en día estamos en arriba de 90, 100 productos distintos de queso. O sea que hay productos que no se encuentran en cualquier lugar y están aquí en el mercado, en el almacén de queso. Exactamente. Va de lo que es cremoso hasta lo que es más duro, pasando por toda la variedad. ¿Cuál es el beneficio mayor de estar aquí en el mercado? La verdad que viene mucha gente, el mercado es lindo porque podés comprar, tenés todos los rubros, tenés acá adentro, entonces podés conseguir todo. Estás calefaccionado, es un lugar limpio, lindo, muy agradable, está bueno. Bueno, ustedes la pasan bien. Sí, nosotros. Y la gente también. La gente también. ¿Vamos a probar algunos quesos? Dale. Perfecto.